Aquí la tiene, atención, Romero. Romero tocó al área. Lo tiene, atención, Acosta por arriba. ¡Viene! Y González no pudo rematar después en la línea del área. Y achica. Era gol de Lanús. Tocó por encima, era gol. Casi, casi gol del equipo granate, Federico Bonomes. Exactamente, la defensa salió mal. Un pase impreciso al medio. Romero estaba atento, la robó. Y un pase de entre líneas. Ataca Lanús, centro que viene, lo tiene Acosta. Ahora Romero, Romero, Romero. Gol, 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 el chino, el chino, el chino, el chino, el chino, escuche, chino, 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 el chino, Romero, Romero para anotar el primer gol del partido, cuando estamos acaso en 7 minutos de juego, tempranero gol traído de los vestuarios, para el grito granate, en la noche del viernes, la película de acción la pone el grana. Claro que sí, Lanús 1, Arsenal 0, los de arriba son gallinas, se los puede alcanzar. AM680, Magna. El jugador Celaya la tiene, Celaya la cambió para Palacio. Está en la punta del área mayor, tocó atrás. Pelota que viene adentro para Marcone. Cambió ahora por derecha, tres cuartos de cancha. Se lleva el balón entre dos, la cambió muy bien. Atención por izquierda, se viene Marcone con el balón. Tocaba adentro para Palacio, sale Bragieri de cabeza. Le quedó a Nerva, golazo abajo. Gol de Arsenal de Sarandí, lo convierte Alemán. Alemán, un golazo terrible, a los 15 minutos casi de este primer tiempo, partidazo en la Fortaleza, pero Arsenal lo embocó, partido de muchos goles me parece, se aproxima, vemos, ganaba 1-0 Lanús, ahora están 1-1 con Arsenal. Ataca Arsenal, golazo. ¡Qué bárbaro! La jugaron rápida, carrera, no perdió tiempo, la metió al otro palo. 2-1 gana Arsenal de Sarandí. Cuando llevamos 28 minutos de este primer tiempo. Allá, la verdad, viene allá la de la derecha, al centro, cabezazo, la taparon en la línea, ahora sí, González, gol, González, gol, 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 González, gol, 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 el pulpo, el pulpo, el pulpo, gol, 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 Diego González, el pulpo con un tentáculo, le pegó en el segundo palo, que no entraba en el primero, que no entraba la pelota en el rebote y después sí, después el pulpo González la empujó ante la protesta de todo Arsenal, allí anda también Martín Palermo, su DT, pero el gol vale, protestan que... ¿Está pasado de tiempo? ¡Ja! Bueno, Lanús 2, Arsenal 2, sigue dando pelea, se pierden 2 puntos para mí, pero al menos este partido no lo pierde, no se baja de la pelea.
Y ahí está, Marchesín sacando rápido. Miren si lo llega a ganar en el final. La que se arma, ¿no? Aquí la pelota la tiene. No, eso es terrible. Atácala, no lo tiene Junior Benítez. Gol de Lanús, gol de Lanús. No, muchacho, no. No, increíble. Ahora sí, gol de Romero, gol de Romero. Romero, Romero, se lo nota, gol. ¡Gol! ¡Carajo, gol! ¡Gol! 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 ¡De la luz! Los de arriba son gallinas, carajo, y se los puede alcanzar. Los de arriba son gallinas y se los puede alcanzar. Lanús 3, Arsenal de Sarandí 2. Final polémico. Ya veremos qué va a pasar. Lo que importa acá, que Lanús el partido lo gana. ¡Qué partido, por Dios! ¿Les puedo decir algo? En el pensamiento del relator, cuando la pelota rebotaba, cuando se chocaban entre sí los jugadores de Lanús y no la podía meter, en el pensamiento estaba, si hace este gol, ¡Lanús va a ser campeón! ¿Escucharon esto? Si hacía este gol, ¡Lanús va a ser campeón! Queda en un video, queda en la grabación. ¡Qué emoción, carajo! Lanús 3, Arsenal de Sarandí 2, en la pelea del campeonato. AM 680 Magna.